Hola, Sofi. Hola, ¿qué tal? Contame en qué estado de la restauración te encontrás. Buenísimo. Estoy en la etapa casi final en lo que respecta a la restauración del libro. Este libro presentaba adheridos unos papeles que tenían como mayor gramaje, que habían acidificado bastante el original, por lo que se repuso los faltantes que tenía y se le va a hacer un laminado por el reverso. Después, por otro lado, las hojas que se encontraban separadas y también tenían un material adherido que no contribuía a su conservación, se le hicieron múltiples bisagras a la totalidad del libro, que no se ve porque es un papel de grado de conservación muy bueno, que además empata con el color del original. Así que todas estas hojas ya están restauradas y restarían estas de acá, que todavía se encuentran separadas. Y lo que vamos haciendo es, a medida que las vamos restaurando con estas bisagras de papel Japón, las vamos aplanando entre estos vidrios. Sofi, decime, ¿qué proceso tuviste que llevar adelante? Sí, cómo no. Parte del proceso que se llevó a cabo consistió en la remoción del anterior enlomado, que tenía un papel que estaba bastante acidificado. Además, la idea fue, desandar esa encuadernación, que no era la encuadernación propiamente de la época. Acá se puede ver el lomo ya limpio. Después también otro trabajo que se llevó a cabo fue la remoción de esos anteriores arreglos que tenían un papel ácido, que no había envejecido bien, que generaba tensiones en el papel, entonces también se lo removió. Después también hicimos remociones de cintas adhesivas que tenía en el reverso de la primera hoja. Acá pueden verse todas las tiras de papel Japón que usamos de bisagra y la forma en la que íbamos aplicándolas. Muchas gracias, Sofía. No, de nada.